clausuran programas Ecotécnicas Familiares y Alimentación Saludable por parte del programa Hábitat Cedesol, en coordinación con el DIF de Cosolacaque, Veracruz, donde 80 mujeres fueron las que tomaron estos talleres para la creación de productos de alimentación y herramientas hechas con productos reciclables. Todo esto para que las féminas de este municipio tengan una base para su desarrollo y generar su propia empresa basada en lo que aprendieron. Es por ello que seguirán dando estos talleres, generando un mejor futuro para Cosolacaque. Estamos clausurando el proyecto de Ecotecnias Familiares y Alimentación Saludable y Métodos de Conservación del programa Hábitat, que estamos llevando a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el DIF. Claro que todo esto gracias a nuestro alcalde, licenciado Cirilo Vázquez Parisi, que es que se ha hecho posible. Bueno, son dos grupos diferentes, fueron 40 personas en cada proyecto y todas ellas pues ahorita nos están demostrando todo lo que aprendieron: deshidratadores solares, jabones, aceites, reciclaron aceites, conservación de granos, para los hogares, para las madres de familia, para que ellas tengan nuevas ideas para su hogar, para su alimentación y la de sus hijos, y también con los de Ecotecnias, para que ellas mismas reciclen el aceite que utilizaron para freír y luego lo ocupen para hacer un limpiador. Mujeres beneficiadas agradecieron todo el apoyo brindado por los cursos, ya que podrán desarrollar su propio negocio y mejorar su economía. Dar las gracias que a nombre de mis compañeras y de los cursos en los que estuvimos participando, agradezco y agradecemos en general la oportunidad que se nos dio para dirigir unas palabras en el fin de curso de Ecotecnias. Cuando nosotros iniciamos este curso, nos llamó la atención la utilización de métodos sencillos, prácticos y efectivos para poder reutilizar, reciclar, retomar productos y retornar a la naturaleza de una manera que nosotros sencilla, útil para nuestros hogares. Para TVS Noticias, tvsureste.com.